Was du nicht gestern hier in meine Badewanne? Was du nicht gestern hier irgendwo in meinem Haus? Was du nicht gestern hier? Komm schon, lass es sein. Lass es sein, schluck es auf. And I said, ooh, sexy lady, do you wanna be my baby? I said, ooh, sexy lady, do you want? And I said, ooh, sexy lady, do you wanna be my baby? I said, ooh, sexy lady, do you want? Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. Jackie Brown. Baby, 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 baby. Baby, 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 Chicky Brown. Du hast mir meine Plattensammlung gestohlen und geraubt. Und dann warst du auch noch auf meiner Toilette und hast sie hoffnungslos versaut. Und wenn ich dich mal wieder sehe, wenn du unter meiner Dusche stehst, ich ärgere mich so fürchterlich. Doch dann mach ich nichts. Und dann hast du Baby, 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 Baby. Hola, 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 pueblo wanderino, vamos Wanderers, nos encontramos en el último capítulo de este año 2019 que terminamos estando en primera división, se jugó el 90% del campeonato, restaron solamente 3 fechas, estuvimos muy tensos en una controversial situación que se resolvió en las oficinas de la NFP, finalmente se hizo justicia deportiva y Wanderers estará en primera división donde siempre merece estar el año 2019. 20, último capítulo de Zona Verde, hoy día con Francisco Carvajal. ¿Cómo está, Francisco? Bravo. Bien, bien, Nelson. Feliz, grande, feliz de estar de regreso donde nos corresponde, donde siempre debemos estar y nunca debimos haber salido. Por esas cosas del destino, bueno, salimos, pero ya estamos de regreso, confiados en que va a ser un buen retorno, pero con algunas dudas que vamos a conversar con respecto a cómo se ve el panorama con todo esto de la decisión que tomaron y todo lo que nos puede repercutir en nosotros. Claro que sí, me encuentro también como ya habitualmente, yo creo que nosotros somos un panel de 7 componentes, de 2 hombres que van relevando y otros 5 que por lo general están, pero quien siempre se ha repetido el plato, yo creo que nunca ha faltado, es Jorge Rojas Remedy. ¿Cómo estás, Jorge Rojas Remedy? Sí, sí, faltó papá. ¿Una vez? Sí, faltó una vez. Ah, una vez parece. Andaba en el sur. Y ese día estuvo con Gonzalo y ¿con quién más? Y con Landman y... Y con Landman, participado de Lansen. Sí. Ah, perfecto, sí. Ya faltaste una. Puros troncos. Sí, exactamente. Puros pero troncos, ¿cómo está, claro, maestro? Mira, hoy día nos trajo... Está con Hormona Gómez, con... Sí, hoy día nos trajiste unos tazones increíbles, que son Zona Verde espectacular, con el logo que nos hizo el Matías. Saludamos al Matías, que siempre también estuvo durante este año. Hoy día el capítulo 8 de Zona Verde, y es el último del año. Un aplauso para Matías también. Bravo, bravo, bravo. Nos acompañó. Un aplauso también para Edgardo Díaz, que nos está escuchando. Muy bien. El dueño de Radio Touch, un aplauso también para Red Gol y todos los que nos han acompañado durante el desarrollo del segundo semestre de este año, donde esta idea floreció, se materializó junto a Jorge, junto a Pancho, junto a Gonzalo Serrano, junto a Alfonso Gómez, que también alguna vez estuvo acá, Luis Alberto, Patricio Erlance. No se me fue nadie, muy ¿cierto? Bien. Sí, todos. Ya, perfecto. Oye, gracias por la taza igual, chiquillos, se agradece harto. Ahí el cafecito. Le tenemos también al dueño de la radio también. Verdad, hay un tazón para Edgardo y también para nuestro querido Matías, así que para que lo disfrute con Matías. Sí, ahí vamos a usarlo todos los días para tomar el café. No, y espectacular, Matías, ustedes no lo ven, pero siempre rápido, efectivo con los llamados, con las entrevistas que hemos tenido en vivo, todo gracias a la efectividad de nuestro profesional de las comunicaciones ahí, Matías. Ya Matías se hizo Galvez, Wanderino, ¿no? ¿Eh? Galvez el apellido. ¿Eh? Ya se hizo Wanderino, Matías, con este programa. No, lamentablemente no, yo no soy de Santiago Wander, pero... la rivalidad. Pero apoyé la causa. ¿Pero le has tenido cariño este semestre o no?
Sí, no, yo siempre he respetado bastante a Santiago Wander, pero mi corazón es azul. Eso sí. El de la bota, siempre, bien, siempre. Me voy a más que este hombre de verdad va al estadio. Entonces considera que el tazón fue de Yapa. Lo voy a dejar ahí como al último rincón de la pieza, güey. No, ver, se agradece igual. Reme, unas palabritas, pues, como Francisco. Oye, en ese momento donde podemos decir... Contentísimo, porque estamos primera. Sí. Hay cosas que ajustar, así que de antemano le vamos pasando la voz a Rafael González, que vaya bien vivito a la reunión que tiene que ir de la NFP con los demás presidentes, porque no puede ser que Wander tenga un voto versus los equipos que estaban en primera división y que tengan dos votos. Claro. O sea, yo creo que justo, si hablamos de justicia deportiva y todo, sí, tenemos que tener la misma capacidad de voto. Incluso son equipos que estaban descendidos. Claro. Oficialmente claro, debieron estar en primera B, se quedaron en primera, claro, y tienen más votos que nosotros que estamos oficialmente y con justa razón en primera A. Así que con la misma fuerza con la que hicimos campaña y estuvimos una semana tuiteando, sí, bueno, vamos a empezar a hacer presión antes de que venga esa reunión de presidentes para que Rafael González vaya empilado de que tiene que ir a salir a defendernos. O sea, no podemos esperar de que el resto reaccione por nosotros, sino que tiene que salir a defender los justos intereses de Santiago Wander, que es lo, sí, que necesitamos, porque tenemos menos plata y vamos a tener que ser inteligentes para poder comprar. Yo por lo menos, mi posición respecto a ese punto es que ya, está bien, me encantaría que en justicia tuviéramos lo mismo que tenían los demás equipos, pero si ya no teníamos eso, ya, ok, pero sepamos comprar de mejor forma, sepamos administrar la plata de mejor forma, porque compramos cuántos jugadores que después se terminaron yendo, claro, o que no, después no figuraban ni siquiera en la banca suplente. Me encantaría saber qué pasó con Hartar. Se va a Hartar, ya, sí, no sigue, claro, pero Rebolleo también. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó a Wander? Sí. Yo lo presenté en la Noche Verde. Acá está Arias Hartar, el hombre nacido en Madrid. Pero claro, pero después de eso, un amistoso que creo que fue el Limache. Creo que sí. Y sería. Y fue medio tiempo y fue cuando además más goles nos hicieron. Es verdad. Entonces, la verdad que ese nivel de refuerzo no nos podemos dar el lujo, claro, y tenemos que apuntar a ir a justo a lo que necesitamos. Es difícil, por supuesto, sí, pero para eso necesitamos que las contrataciones vengan luego. Es importante pelear esa plata porque Wander es un club que le cuesta y finalmente esa plata es muy valiosa para Wander en primera, como bien tú dices. ¿Coinciden, no? sí, coincido en gran parte de lo que dice mi amigo Jorge. Tenemos que ahora ver, ojalá este año sí podamos ver una gestión efectiva y positiva de nuestro gerente deportivo. Claro. Gerente deportivo que estuvo desaparecido el año pasado, que ya está confirmado que sigue, pero que en realidad nadie sabe lo que hizo. Esa, claro, es la verdad. O sea, quizás hizo muchas cosas, sí, y no se vieron. También, como dice la historia, no solo hay que ser, sino que también parecer. Verdad. Entonces, quizás falta un poco más de marqueteo por parte del equipo para mostrar las cosas que se hicieron. Sí. Si es que se hicieron cosas buenas, porque aparentemente no se hicieron muchas cosas, mucha gestión por ese ámbito. Bien. Y ojalá que este año sí se haga, que nos reforcemos de buena manera, a pesar de que, a mi juicio, no se hizo justicia deportiva, porque si tenemos menos ingresos que otros equipos, no es justo deportivamente. Sí, vamos, pues, a partir con mermados, digamos, los refuerzos no van a poder ser los mejores, sin menospreciar a la gente que va a llegar, digamos, pero efectivamente si tenemos menos plata, van a ser refuerzos no del mismo nivel, de la misma calidad que los otros equipos, entonces ya estamos partiendo mermados, y eso no es una justicia deportiva. Sí, y lo otro importante también, el tema de esa tabla, de esos promedios que se van a implementar en el campeonato, que al final yo decía, bueno, si vamos a aplicar promedio, entonces si no nos dan plata, por lo menos dennos el promedio que nosotros teníamos en la B. Porque si tenemos el promedio en la B, bueno, por último, nos iremos adecuando partimos a la nueva. Con algo. Claro, partimos, claro, con algo, claro, por lo menos aunque sea futbolísticamente. Claro. Sí. Pero si no, si además vamos a tener que luchar porque estamos con cero, o sea, vamos a tener que hacer un buen campeonato porque si no nos vamos a ver en la B nuevamente el próximo año. La verdad, mira qué linda imagen ahí nos muestra el Matías, nos vamos a mostrar ahora que se ve bien la camiseta de Santiago Wander, la de este año, las que nos permitió ascender en este 2019, ser campeones y estar presente nuevamente la máxima división del fútbol profesional chileno el 2020 en la primera. Tiene harto uso, hay que reconocerlo. Pero que estás, sí, ahí que... Y poco lavado, ¿eh? Y que sabéis que está la cubo incluso para trotar, ¿no? Sí, yo creo que la vamos pero a... Pero la página de televisión te muestra que es la camiseta que utilizamos. No es la que sorteamos en algún momento, que la el Wii.
la de Luis García. Jaime Pizarro. Don Jaime Pizarro, porque yo sé que usted ve el programa. Hoy día hablé, y soy súper transparente, ¿eh? Hoy día hablé con Felipe Sepúlveda, el gerente de marketing. Dijo que ve el programa, siempre lo ve. Zona Verde ya se ha hecho muy popular. Es el programa de Wanderino más visto en el país. De Wanderino más visto en el país, Zona Verde. Mira. Hoy día hablé con Jaime Pizarro. Entonces, todo lo que yo puedo decir públicamente, lo conversamos. No soy de hablar por detrás, sino que también lo conversamos hoy día en la tarde. Siempre él es muy cordial, muy respetuoso, muy amable. Don Jaime Pizarro, por favor, usted sabe lo profesional que soy yo, los panelistas también, que son muy respetuosos. Hablemos de fútbol y hablemos de su proyecto para el 2020. Lo invito a que sea entrevistado. Exacto. Por nosotros. Sobre todo por eso, porque si él, es para conocer el proyecto, para estar. Exacto. Seguro dónde va el objetivo, dónde son las aristas que componen y construyen este esqueleto de objetivo deportivo que se llama Santiago Wander para el 2020. Y podemos estar en, de acuerdo o en desacuerdo, pero siempre acá escuchamos cada una de las versiones y hemos sacado lecciones súper importantes. Yo me acuerdo cuando hablamos con Rafael González, y yo le hice una pregunta, por ejemplo, si iba a cambiar la política de las contrataciones, dado que no solamente vamos a tratar de vender a gente que viene de la casa, sino que también, como no siempre podemos vender a gente de la casa, vamos a necesitar comprar jugadores para poder que tengan una buena campaña y salir a vender, porque necesitamos también tener recursos frescos. Ya vimos incluso en el balance, y lo decía el mismo Rafael González, que ¿por qué había una variación tan grande de un año a otro? Dijo, pues claro, porque como estamos en la B, vender un jugador en la B es muy distinto que venderlo en la A. Entonces, si hacemos una buena compra de determinados pases, tenemos el espacio para eventualmente llegar y salir a comprarlo. Yo me cuestiono, por ejemplo, si le tenemos fe a Reiner Castro, si le tenemos fe a Castello, a Canelón. Canelón. Tal vez Canelón a lo mejor nombraban por ahí que eran $400,000 el pase, y a lo mejor es muy caro porque venderlo a $500,000, $600,000 es difícil. Claro. Pero si un pase estaba $200,000 o $250,000, ¿podremos vender a $400,000 o $450,000 con una buena campaña a Reiner Castro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y es una posibilidad. Y es un tema que lo discutimos acá. Entonces es súper atingente que ese tipo de conversaciones las tuvimos. Y también con Berriel tuvimos una conversación muy interesante porque le pregunté que de los jugadores que les tocó ver, claro, ¿cuál era el jugador que veía que tenía una mejor proyección de acuerdo a su perspectiva, que podía ser súper subjetiva? Sí. Y planteó ahí que... ¿Quién dijo? Caruchita. Sí. Caruchita. Y hoy día está en la sub-23, ¿verdad? Hoy día están pidiendo precios en distintos equipos, entonces... Tuvo que volver al paraíso Caruchita hoy día porque está muy delicada de salud su abuela. Tuvo un lamentable accidente, me mandó fotos que está con ella, así que le mando un gran saludo a Caruchita. Jaime Pizarro es un hombre de fútbol, entonces hablaremos de fútbol con él. Y un hombre destacado en su carrera, fue dirigente también del Ministerio del Deporte, fue ministro del Deporte, fue director técnico de este Colo-Colo que salió campeón en la quiebra, fue el capitán de ese épico Colo-Colo del 91, y hoy día es gerente deportivo de Santiago Wander, por supuesto, con la confianza de alguien que lo conoce muy bien, como es Miguel Ramírez, que además fue su compañero durante su desarrollo profesional. Así que está invitado, pues, a conversar con nosotros don Jaime Pizarro. Quiero saludar también brevemente a alguien que está de cumpleaños, a Claudia Mora del Cerro Jiménez, que es la mamá de los youtubers de Cámara Hincha, así que un aplauso. Un aplauso para Claudita, feliz cumpleaños para ti, Wanderina de corazón del Cerro Jiménez, que nos está viendo ahora, y un saludo también a toda esa linda familia de Cámara Hincha, Cristóbal, Benjamín y mi querido Omar. Sí, el otro día los vi, los saludé, no sabían quién era yo, a mí no me conoce ni nadie. Nadie. Te cachan, po. Te cachan perfecto. Omar me conoce. Pero si ven el programa. Sí. No, Omar te conoce perfecto, a Pancho Carvajal también. Y a propósito, también aprovechando el mismo, que... El mismo Tuga. ¿Sí? Oye, hoy día es como un poquito más distendido porque el último capítulo del año. Ustedes fueron al lanzamiento de mi libro, po. Claro libro que con sí. Alejandro Lorca, acá está, para que puedan comprarlo. Es un lindo regalo de Navidad, fútbol, la pasión cuenta. ¿Y por qué también me tomo estos segundos en Zona Verde a hablar de este libro? Que para que lo compren y lo regalen a sus seres queridos, cercanos, amistades, familiares. Porque hay guanterinos que escriben acá. Está Gonzalo Serrano. ¡Uf! que es parte de Zona Verde, de nuestra familia. Está Fernando Viergo, que también es wanderino y que tocó en esa oportunidad, gracias al gentil auspicio del Uber de Francisco Carvajal, que me salvó tremendo. En segundo me salvó al toque. Sí. También está otro porteño como Pablo Arteche y otra porteña que es Gabriela Gómez, que era gerente de marketing de la Universidad de Chile, hija de Alfonso, que también es porteña. Así que
Y también, por supuesto, escribo yo un par de historias, más la introducción y hartas cosas de este librito, que Fútbol La Pasión cuenta. Ustedes pueden contactarse conmigo, con la radio, escrito por muchos wanderinos. Así que gracias a ustedes. Buenísimo. También por acompañarme durante esa jornada. Francisco, ¿cuál fue el mejor jugador, según tu opinión, de esta campaña de Santiago Wander 2019? A ver, si bien es cierto, siempre lo que se busca es un trabajo en equipo, digamos, donde todo el claro. equipo juegue hacia una misma meta, digamos, y se complementen todos, y que creo que en este campeonato se logró ver un trabajo en equipo, algunos más, otros menos, pero fue el equipo completo el que destacó. Pero yo creo que a mi juicio me gustó mucho la incorporación de Canelón, porque efectivamente nos dio un vuelco, digamos, en claro. lo que estaba sucediendo en la delantera. Sí. Anotó varios goles, incluso anotó por ahí 3 goles en un mismo sí. partido. Entonces, él yo creo que lo destaco dentro del equipo. Sin dejar de lado que a mi gusto también un tremendo jugador ha sido mi tocayo Alarcón, yeah. que efectivamente él es un gran valor. Nos ha aportado muchísimo, él juega con mucha garra, con mucho sentimiento. Bueno, de repente eso le juega un poco en contra, porque con tanta garra creo que es el que tiene mayor cantidad de tarjetas sí. En el equipo. Casi comete una falta terrible cuando pudo haber sido expulsado contra Cobreloa al primer claro, tiempo, pero no importa. Claro, bueno. pero eso una raya para el Tigre. Pero es que eso es justamente producto de cómo él se compenetra en el partido, en el claro. equipo. Entonces, claro, esa garra, digamos, ese ímpetu lo lleva a cometer esto. Pero yo entre Alarcón y Canelón son los jugadores que yo destaco, para mi gusto, digamos, que me dieron mucha satisfacción y finalmente nos dieron los triunfos que nos sirvieron. ¿Quién quedó en deuda a tu criterio? Alguien que quizás te guste, que va a mantener el plantel quizás 2020, que esté dentro de tus preferidos, pero dijiste, pucha, pudo haber dado mucho más este año, el 2020, el 2019. Bueno, Landman y el Latzen, de todas maneras. ¿No? Debían haber dado más, sí, ¿no? Sí, debían haber dado mucho más, pero quedaron en deuda. ¿Y tú? La verdad es que, a ver, en deuda... bueno, hay varios por ahí que uno finalmente los puede sepultar. Puede ser con Luna, Viana. Con una equivocación, de repente uno puede decir, oye, pero quizás no hay que ser tan mezquino. De repente uno dice, Viana, cuando esas salidas adelantadas sí. que nos costaron caro en algún chavo. Momento. Mm. Pero tampoco voy a decir, mira, quedó en deuda. No, porque fue un error que lo recordamos hasta el día de hoy, pero también fueron muchos aciertos. Claro. Y así con todo. Yo creo que hubo varios jugadores que cometieron errores en algún momento, pero que finalmente aportaron de alguna manera. Quizás estoy con una visión muy positiva, porque sí. como ya estamos en primera, claro, pero está bien, porque sí. el último tercio de campeonato fue espectacular para Wander. Sí. Pero claro, sí. claro que sí. Entonces, Rangers, Magallanes, Cobreloa. Entonces con eso olvidamos, digamos, todas esas faltas con Doro o deudas que puedan claro. tener, porque realmente yo estoy contento. Quizás si el escenario ahora fuera otro, quizás estaríamos descuerándolos a todos. O sea, sí, si nosotros somos pasionales, quizás tenemos... Claro, justamente, si el fútbol es de pasión y zona verde, somos todos apasionados por nuestro guanderito. Entonces, yo creo que por ese lado, la parte de la deuda, se lo voy a dejar más a Jorge, porque yeah. él es más crítico de esas más situaciones. Chequenero. De esos. No, más crítico, más analista de todas esas situaciones. Entonces, le voy a dejar a él que vea la parte de los que quedaron en deuda. Ya, pero ¿está de acuerdo Remedy con Carvajal o no? Seguramente no, pero bueno. Respecto a los dos, dame dos nombres. Mira... No uno, dame dos. Mira, yo tenía de los mejores. Bastante fe. Ah, ¿de los mejores? De los mejores primero. Ah, sí. Pero es que yo tengo uno mejor del universo. Yeah. Pero incluso habíamos hablado harto en un grupo que tenemos por ahí. ¿Cuál era el jugador, el mayor aporte o el mejor jugador de Wander? Y yo no me quiero quedar con Cerezi, con... porque Cerezo se convirtió en el verdadero salvador de Wander claro. en algún momento de fue como la gran campeonato. Sorpresa. La gran sorpresa, lo que claro. se esperaba menos y terminó siendo clave en partido importante. Pero hay un trabajo súper silencioso y yo quiero valorar más que este torneo, sino que quiero valorar la historia que hay detrás. Y yo me refiero a Ezequiel Luna. Mira. Porque Ezequiel Luna fue un jugador que, estando en primera y bajando, perfectamente pudo haber dicho, oye, yo voy a privilegiar mi carrera, yo me voy. Perfectamente se pudo haber ido a Palestino o a algún otro equipo, salir al extranjero, pero se quedó. Y se quedó en segunda. No como muchos jugadores que después llegan diciendo, yo soy wanderino, yo quiero volver, yo aquí estoy, y que después no vuelven. En el momento que más lo necesitábamos, ahí estuvo. Entonces yo por lo menos
firme con Ezequiel Luna. Tuvo momentos de repente de cabizbajo también por el tema de las lesiones, porque él nunca había tenido una lesión tan extensa como la que tuvo, pero después también fue el pilar fundamental para poder acompañar a los dos que también estuvieron atrás, que estuvieron a muy buen nivel, que me refiero a Soto y me refiero a, también a García, que a García, recordemos que el año anterior, hasta cuánta banca hizo García, claro, junto con Cuadra. Para mí fue excepcional lo que hizo García y Soto, sobre todo por su ductibilidad. Y lo que le pidió, exacto, Miguel Ramírez lo hicieron a cabalidad. Y en el momento, con el línea de tres y Wander se transformó sólido en los años posteriores. Y en el momento donde no visualizábamos a quién poner. O sea, en algún momento cuando decíamos, oye, Ampuero está lesionado. ¿Y ahora quién? ¿Y quién va a ir por este lado? Probamos también en algún momento a González, el chico este. Claro, a Daniel. A Daniel González. Y no lo hizo mal, pero resulta que el que le dio realmente la seguridad estos tres jugadores que estuvieron atrás, y valoro mucho el hecho, así que el gran premio fue ascender para Ezequiel Luna. Dame un segundo, la deuda, ¿quién quedó en deuda? Antes de eso, estamos completamente al aire, la televisión en vivo. Matías, te acabo de mandar el contacto de Mauricio Prieto, que me dijo que lo llamáramos ahora, Mauro Prieto. Así que para que te ponga en contacto con él, Mauro Prieto, y me avisan nomás. Dice que lo llamemos ahora. Perfecto. ¿Quién quedó en deuda? Yo creo, mira, y de hecho... ¿Y qué sientes que tiene el nivel para poder, exacto, hacer algo más? Y yo lo sigo en Instagram, y cada vez que siempre tengo una cábala. Yo siempre antes de los partidos le escribo a los jugadores, a lo mejor nunca van a ver lo que le escribo, no, pero no. Siempre, vamos chiquillos, se puede, vamos, porque hay que hacerlo por los cerros, por la gente de Valparaíso. Y el que siempre me contesta es Matías, no Matías Fernández, me refiero a Matías Marín. Matías Marín, Matías Marín. Y Matías Marín, creo, y se lo he dicho, creo que este tenía que ser su año y no lo fue. Que se diluyó bastante, y que teníamos mucha fe, claro, en lo que él podía hacer, dado que no teníamos un 10. Sí. Era el llamado a ser el gran 10, el gran conductor, y no lo fue. No lo fue, y tuvo oportunidades. Sí. Pero en los últimos partidos, cuando se empezó a llegar de la banca, algo se avizoró. Entonces, yo lo que le puse en el último mensaje, oye, muy buenas vacaciones, a descansar, sí, a reponerse, porque el próximo, genial, año tiene que ser tu año. Sí, tiene que aparecer. Y tiene que aparecer gente que le ha dado oportunidad a Miguel Ramírez, como Gama, claro, como Daniel González, también en la zona posterior. Tiene que reaparecer Mario López, de Valencia, alguna forma. Valencia. ¿Cómo se llama este otro chico que es sub-17 que está? Alvarado. No. Kenan. Kenan Sepúlveda. Que en algún momento cuando decían, oye, cuando vienen los cambios y entra Kenan Sepúlveda, ¿y cuál fue el aporte? Ninguno. Es verdad. Lo conversábamos. Sí. Y es porque son talentosos, pero de repente la camiseta, jugar en Wander es complicado. Sí. Y además que yo siempre voy a Andes. Y en Andes, salvo el regalón de Andes, que es Matías Fernández, que todo, claro, el mundo le aplaude en Andes porque es el único que saluda antes de pasada. Exacto. Pero antes bastante crítico y muy pocas veces aplaude o acompaña a los jugadores. Y por eso me llamó mucho la atención el partido con Cobreloa, que fue un estruendo, que todo el mundo apoyando. En, sí, Andes todo el mundo apoyaba al equipo y nadie trataba de tirar para abajo al equipo. Entonces también esa es otra lección que tenemos que aprender. Sí. Que eso es lo que tenemos que hacer durante todo el partido y en todo el estadio. Perfecto, ya estamos en contacto con Mauricio Prieto. Mauricio está en Uruguay, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Estoy con Francisco y con Jorge Remedi. Estamos en vivo en Zona Verde. Hola Francisco, Jorge, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola, bien, gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Estás en Uruguay, bien, no? ¿En Montevideo? Sí, estoy en Punta Cristal. Viendo unos días acá con la familia. Disfrutando un poquito, llegamos el viernes, así que bueno, aprovechando lo que más se puede, ¿verdad? Mauro, ha trascendido mucho acá en el país. Nos encontramos acá en Santiago, somos guanderinos viviendo acá y hacemos este programa que es el más visto por los guanderinos en todo Chile. Esta chance de volver a ese club que amas tanto y que también nosotros te extrañamos con mucha nostalgia, valorando siempre lo que hiciste en Valparaíso. ¿Qué posibilidad real hay de retornar a Santiago Wander durante el 2020? Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, yo desde el primer día que me fui... bueno, capaz que no lo dije, ¿no? Pero siempre me juré de volver algún día. No sabía cuándo iba a ser. Puede ser este 2020, ojalá que sí. Hay chance, la verdad, hay chance. Sí, okay. Y bueno, ahí estamos esperando, ¿no? A ver qué me dice. O sea, ya hay acercamiento, hay conversación. Sí, hay un acercamiento. Como te digo, están hablando con mi representante y bueno, nada, a esperar una respuesta, a ver.
O sea, podemos decir que solamente falta que concreten algunos detalles, porque la voluntad es tuya y también del club existen. Sí, pienso que la voluntad del club también, obviamente la mía está, siempre lo dije, pero bueno, no sé en qué están, pero esperemos que sean detalles nada más, ¿no? Mauro, ¿pudiste seguir la campaña de 2019 desde el extranjero, la campaña de Miguel Ramírez? Sí, Nicolás. Siempre lo he seguido desde que me fui, ¿no? Y bueno, la verdad, extraordinaria. Menos mal que se hizo justicia, ¿no? Porque la verdad, estamos todos un poco tristes, me imagino, pueblo wanderino, pero bueno, lo bueno que ya está en primera y bueno, ahora el más a los objetivos que me imagino que es salir campeón, estar en una copa internacional, ¿no? Sí, no, estábamos todos con la guatita apretada, pero ahora estamos celebrando con Jorge Remedy y Francisco Carvajal, que te saludan, mis queridos panelistas. Mauro, muy buenas tardes, Jorge, te saluda. Unas felices vacaciones, disfruta, toma harto mate, descansa. Un saludo a la familia porque se escucha el orinito. Claro, y ojalá te tengamos por el puerto luego, ojalá que se llegue a buen término esas negociaciones, porque sería un real aporte a nuestro equipo. Te quería hacer una pregunta. A veces cuando vienen los refuerzos, viene el típico chaqueteo, no, pero mira si estuvo lesionado, pero yo me dediqué a ver un poco las estadísticas y tú estuviste el año pasado lesionado y te costó harto salir de esa lesión, pero después volviste y fuiste titular, no sé, en 21 de 23 partidos, y fue súper bueno el año que tuviste, porque tuviste una regularidad súper súper buena. ¿Te sientes recuperado, con la confianza, bien para volver a vestir la verde? Sí, o sea, siempre se comenta eso, ¿no? Yo te cuento cómo fue mi historia. El 2016, cuando termino en Wander y me voy a Bolívar, en diciembre me pegan una patada y bueno, al final me terminaron rompiendo la rodilla en diciembre del 2016. Y yo jugué un año y medio así, o sea, harto tiempo. Y bueno, y el año pasado, el 2018, en mayo, me operé. Me decidí operar porque ya no aguantaba más el tema de los dolores, que se me hinchaba mucho. Y luego de eso me recuperé lo más bien y claro, el semestre pasado fue que empecé a jugar, digamos, jugué casi todos los partidos como comentaste y bueno, salimos campeones y nada, ahora ya estoy al 100%, o sea, no ya fue la lesión, ya hace más de un año y nada, estoy con todo, ¿no? También se comenta, y me estoy haciendo cargo un poco de los trascendidos, no es la primera vez que el técnico de Bolívar tiene ciertos encontrones con los jugadores o que hay diferencias de opinión, independiente de este técnico en particular, pero ¿cómo afecta a un jugador cuando no tiene una buena relación con su técnico, en tu experiencia? No, obvio. A lo largo de mi carrera, la verdad, que ya bastante tiempo, 2017 fue que debuté, 2007, perdón, nunca me había pasado, o sea, tener un enfrentamiento con un entrenador, ¿no? La verdad, la primera vez que me tocó, obviamente sí, afecta mucho, pero bueno, uno ya con la experiencia que tiene, a veces tiene que hacerse un lado y nada, descansar la mente y bueno, empezar de vuelta con todo, pero la verdad nunca me ha pasado y bueno, pero nada, ya estoy tranquilo y esperando que vuelva algo bueno para poner positiva la mente de vuelta, ¿no? Y la última pregunta, tú ya estás en una parte importante de tu carrera donde ya uno empieza a pensar en el futuro, ¿qué va a hacer después cuando ya termine la carrera profesional? ¿Dónde te visualizas tú después de terminada la carrera como futbolista activo? Que todavía te queda y por algo queremos que vuelva a casa, pero ¿dónde visualizas tu futuro en el deporte o en el fútbol? No, obviamente relacionada, ¿no?, al fútbol 100%, si no es entrenador... no sé, gerente deportivo. Yo quiero hacer el curso, todavía no lo he hecho. Quería esperar un poquito más, porque sé que lleva 3-4 años. Bueno, ya cuando me esté retirando, terminarlo, ¿viste? Entonces, ya ahí de repente enfocarme a entrenador, ¿no? Pero más que nada para eso, ¿no? Para entrenador de fútbol. Sería un lindo desafío y te queremos de vuelta en casa, así que ojalá que se dé todo para que vuelva. Es verdad, Francisco también lo quiere de vuelta en casa, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, un jugador como Mauricio es alguien que necesitamos por sus cualidades técnicas, digamos, su calidad de juego y por esas ganas que él tiene también, porque sí. Aquí vemos que Mauricio, como dice él, desde que se fue, se prometió volver porque él en Wanderers, en nuestro puerto,
se siente a gusto, se siente en casa, y eso es lo que nosotros necesitamos, o sea, jugadores que estén a gusto, que sientan la camiseta, que conozcan la importancia de vestir la verde de Wander, y eso es lo que más agradece. Y tiene el ADN de Wander, Francisco, porque tiene esa garra, esa pasión, esa sangre, esa energía propia de un wanderino. Eso, lo que hablábamos recién, por ejemplo, de Alarcón, con toda su garra, claro, la tiene Mauricio también, y eso es lo que nosotros necesitamos. Gente que no le pese la camiseta, que se sienta parte del equipo y que sepa cómo enfrentar y cómo jugar en el cuarto grande de Chile, claro que así sí. De simple. Claro que sí. Mauricio, claro, tú vendrías con esas características y también como líder, ¿no? Hemos hablado también en otros programas de Zona Verde de que carece de repente de líderes Wander dentro de la cancha. Tú también vendrías con toda esa impronta uruguaya, bien sabemos cómo son ustedes los charrúas, como un líder dentro del terreno de juego. ¿Lo ves así también? Sí, o sea, yo ya conozco el equipo, ya conozco cómo piensa la gente, varios de mis compañeros, ya voy con otra experiencia, digamos, ¿no? La vez que fui, me parece que tenía 23 años, si bien tenía bastante experiencia, pero hoy ya me encuentro en otra etapa de mi carrera, ¿no? Entonces yo creo que puedo aportar muchísimo, y nada, como decís vos, esa garra, bueno, se puede jugar bien o mal, pero correr cada pelota como si fuera la última, eso todavía no lo percibí, así que bueno, pero si voy, mantener la misma humildad que con la que llegué hace tiempo, ¿no? Bueno, Mauro, te mando un gran abrazo, gracias por este contacto, lo valoro mucho porque estás vacacionando, sí, estás con tu familia, se escucha ahí la arenita, el sol de la costa, sí, uruguaya, qué envidia, estamos acá en Santiago con un sol tremendo, pero muy seco, tú ubicas nuestra capital, así que con mucha envidia y de la sana te mando un abrazo, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado, siempre se los recuerda con mucho cariño, bueno, un saludo enorme a toda la gente, a todo el pueblo wanderino, y bueno, esperemos reencontrarnos pronto. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Abrazo. Muy bien, chao, chao. Un abrazo enorme. Chao, chao. Grande, tremendo contacto. Bien, Matías, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos un posible refuerzo que ya está en detalles de resolverse porque hay voluntad tanto de Mauro y también de la dirigencia del cuadro. Se habla de tanto humo, aquí no, nada de humo. O sea, un jugador que podría llegar al decano y está en pleno proceso de negociación. Está cerca y en la zona posterior donde a Wander le falta gente. Sí, porque, claro, estamos hablando de la actuabilidad de Soto, también de García, pero ellos son jugadores que su ADN es jugar en otra posición. Claro, pero tener además Luna, Prieto, y además tener a Soto y tener a García, es tranquilidad. Tenemos a Alvarado, tenemos a González. Sí. Entonces eso te da tranquilidad de que tienes variante, tienes un plantel para poder enfrentar un campeonato que va a ser súper riguroso, que va a ser súper complicado y donde tenemos que pelearlo todo. Y Wander no tiene que permanecer en la categoría, sino que tiene que pelear, primero que todo, ir a un campeonato internacional. Claro. Y no es tan difícil, porque los primeros 7 tienen premio de esas características para estar en Copa Sudamericana o Copa Libertadores de América. Claro. Ese es el primer objetivo. Y ojalá estar dentro de los 5 mejores, al menos. Porque tú dices, yo también coincido de que los grandes son por adhesión popular. Nosotros estamos dentro de los 4. Claro, y ahí rozando con la Católica, con la gente que va al estadio. Lógico, claro que sí. Claro que sí. Muchas veces hemos superado incluso las asistencias de ellos. Así que, no, Mauricio sería, como dice Jorge, le daría solidez a nuestra defensa. Y eso también le transmite seguridad al portero. Ya sea Viana o el que esté, le transmite seguridad a un portero que tener una defensa, digamos, sólida. Por lo tanto, eso va ayudando ya a todo el equipo, digamos. Si tenemos seguridad atrás, lógicamente adelante también vamos a tener más fuerza y vamos a poder dar sorpresas. Y ojalá que a finales del próximo campeonato, aquí mismo en el programa Zona Verde, estemos festejando logros importantes como el que tú dices, Nelson, y ojalá no nos estemos lamentando por tontería. No, y estar peleando en la agonía que muchas veces le hemos vivido, pero creemos y mucho en este equipo. El cuerpo técnico también es muy importante que se haya mantenido. Miguel Ramírez, Reinero, Oyarzún, Aguayo, los que componen, que finalmente también fueron baluartes importantes para el objetivo logrado. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Jorge? Mira, hay harto saludo. ¿Ya? ¿Alguna preguntita, no sé, algo para compartir con el panel? Mira, un saludo quiero destacar yo. Quiero saludar a Marcelo Octavio Arán, que nos está viendo y escuchando desde Estados Unidos, desde Nueva Marcelo York. Arán. Marcelo, un abrazo, porque además él es bombero, así que grande, un los bomberos. Gran abrazo para Marcelo hacia Nueva York. Mira, desde Nueva York, New York City, un saludo grande acá a Marcelo Octavio
Arán, que nos ve desde United States. ¿Qué dicen ahí? Mira, los principales comentarios van por el lado de los refuerzos. Ojalá se apuren. Andrés Mancilla nos indica, ojalá que se apuren con los refuerzos, ya que quedaremos con las puras sobras. Mira. También saludos de Carolina Andrea Hernández, que siga el éxito del próximo año. Grande Wanderer, saludos desde Nueva York. Eso lo manda Marcelo Arán. Daniel Araya, sí, sorry. Un saludo para Carolina Andrés. Mamedito, sí, sí, sí. Daniel Araya también comentando notaza, o sea, le encantó que pudiéramos contactarlo. Y harto comentario, sí, te ahí, harto slide. Comentario. Y justo leíste el de Marce. Sí, es que está entre medio, está entre medio. Vacunazo. Vacunazo. Oye, saludamos a Che Pizza, que nos ha acompañado durante todas las emisiones de nuestro programa. Marcelo Bucio, que también se ha portado increíble, que también estuvo en el lanzamiento de este libro. ¡Cómprenlo para la Navidad! Hecho por un guanderino, así que toda la gente que quiera comprarlo se contacta conmigo. Tres compré Pancho yo. Compró tres. Remey compró uno, ahora me compró otro. Me faltan sillas y me faltan mesas para poder... No, oye, Yarta, yo les recomiendo una historia, que es El Cometa Verde. Ya. ¿Llegaron ahí? ¿No? ¿No han leído? No. El de Fernando Viero, que es espectacular. Él relata desde un viaje de fantasía... desde Santiago a los cerros de Valparaíso, encontrándose con su viejo amor, pero vigente, que es Santiago Wander. Saludamos también a Beautiful Manía. Beautiful Manía, Mati, un piso que está durante este programa, que ustedes lo pueden seguir también a través de redes sociales. Beautiful Manía, hay distintos productos de distinto tipo. Los invito a seguirlo en las redes sociales Beautiful Manía, búsquelo tal cual como suena su nombre. Ahí ustedes se van a enterar de distintos productos que pueden ser atractivos para el hogar, para la estética, para la mujer, para el hombre. Productos que son efectivos, lindos, necesarios, de manera transversal. Así que Beautiful Manía. Y Matías, te invito a tener contacto ahora con Patito Lancer, que está en algún lugar de Santiago, está en la graduación de su hijo, ¿no, Remedy? Así es, ¿sí? Así es, así que vamos a escuchar a Patito. Es que lo que pasa es que él tiene las novedades de cuál podrían ser. ¿Está listo? Ah, no te contesta. Ah, no, pero... ¿Y el otro teléfono que te dieron? Ninguno, ya, no importa, no importa. Ya, pero está con su hijo, están... Pero él ha tenido hartas novedades respecto a... Voy a hacer un paréntesis, ya. Para ser súper justos con el libro. Aquí nos dicen que es súper bueno el libro, que hay gente que ya lo ha estado leyendo. Y que le gustó mucho, así que es un tremendo regalo para esta Navidad. Sí. Yo me llevo el mío porque el mío lo tuve que regalar. Sí, pues bueno, está bien. Pero bueno. No, hay hartas historias bonitas, además que son muy distintas entre sí. Hay gente como muy del periodismo, que como Danilo Díaz, César Olmo, Cristian Arco, gente muy vinculada al fútbol con Fernando Astengo, la Fernanda Pinilla, pero gente que no está tan vinculada al fútbol como el político Carlos Minami, como el cantante Fernando Viergo, entre tantos otros. ¿Qué te pareció Zona Verde? Como ya en el último capítulo del año, ¿qué te pareció este proyecto que ya prácticamente cada capítulo tiene 4.000 visualizaciones, algo que no se esperaba tanto? Definitivamente es el programa más visto de Radio Touch y uno de los más vistos, yo creo, y quizás deportivamente, junto a Zorros del Desierto, que es de Cobreloa, el más visto en Red Gol, nada más y nada menos. Nos tiene orgulloso, ¿no?, este proyecto de Zona Verde, Panchito. Claro, de todas maneras, yo veo el orgullo de todos los que lo componen. Personalmente, yo nunca había estado en un proyecto así. Se pudo notar en las primeras emisiones, digamos, donde muy poco hablé, porque realmente los otros panelistas son avasalladores. Sobre todo este. Y te hacía así, claro, como Carcuro a Pellegrini. Justamente, ¿no? Y cada vez que yo emitía algún comentario, él no estaba de acuerdo, claro, quería ir al choque. Entonces, pero con el tiempo ha ido cambiando la cosa. Se ha puesto más amable. Se ha puesto un poco más amable, sí. Más receptivo. Y yo me he puesto más violento fuera del programa, entonces tiene que ser así. Pues sí, un nenuco. ¿Qué va a hacer algo? No, ha sido muy bueno conocer a este grupo, a Mati y a todos los panelistas, así que estoy muy contento con este proyecto que ha tenido gran éxito. Incluso se ve porque tenemos saludos de Alberto Lara, que nos saluda desde Suecia. Mira, desde Suecia. Desde Suecia, imagínate, la hora en Suecia ya son más de las 12 de la noche y él está viéndonos, entonces... Es que yo imagino, Wanderino, que está fuera viendo este programa, de verdad te genera... Lógico, justamente. Ahí las vísceras, una nostalgia. Nueva York, Suecia, placeres, o sea, tenemos gente de todo Canadá, el mundo seguramente, que nos está viendo. Canadá, un saludo para Karencita, que también nos ve en Canadá, y después se dedica a hacer los memes. Es verdad, respectivos. Sí. No, pero grande, un gran abrazo también a Wanderinos en Fronteras, que también fueron muy importantes. Patito, ¿cómo estás, mi querido panelista?
¿Cómo está, amigo mío? Aquí en plena grabación de mi hijo. ¿Sí? Oye, pero te fuiste a un baño, ¿qué onda? No se escucha eco. Ah, no, tuve que salir un poquito, por eso, ya. Por eso. ¿Cómo estás? ¿Está lindo? ¿Está funcionando todo bien? ¿Orgulloso, bien, chocho, de su hijo? Vestido de verde, por supuesto. Ah, vestido de verde. Muy bien. Sí, pero por supuesto. Oye, Patito, estoy acá con Remedy, con Pancho Carvajal, extrañándote, ¿eh? Dice Pancho, no. No, porque ha hablado más. No lo conozco, fíjate. Carvajal hoy día ha hablado más. El triple, güey, no sé, parece que se lo soltaron. Soltó la correa. Oiga, no lo conozco mucho él, pero bueno, está bien. Oiga, Patito, hablamos recién con Mauro Prieto. Nos dijo que están a detalle solamente de cerrar el acuerdo con Santiago Wander para su vuelta a Valparaíso. ¿Qué otras novedades hay en esta conformación del plantel para el 2020? Bueno, la verdad que lamentablemente no podía escuchar el programa, así que no sabía si es que han hablado respecto de estos temas o no. Bueno, a ver, algunas cosas que ya están más o menos definitivas. No se va a traer arquero, no va a buscar un segundo arquero, nos vamos a quedar con Viana y con los chicos juveniles. En defensa, como ustedes decían, de Mauricio Prieto está bastante avanzado. Sí. Yo no tengo novedades al menos respecto al tema de Ezequiel Luna. No sé cómo va el tema de la renovación. Hace un par de semanas él habló, le dijo que le gustaría quedarse, pero entiendo que no hay avances en la materia. Alguna información que me llegó el día a la tarde también me dice que estaba lejana la posibilidad de Francisco Alarcón, de que pudiera continuar. ¿Está lejana? Y que está lejana. Sí. Eso es la información que hoy yo tengo. Ustedes saben que esto puede cambiar en cualquier momento. Sí. Por lo mismo en esa posición también se está buscando algún nombre, se ha hablado de Rafael Caroca, por ejemplo, como una opción, pero también estaría complicado porque es jugador quiere ir Iquique. Así que también yo creo que por ahí se va a tener que buscar algún jugador en esa posición. Qué lamentable, ¿eh? Sería importante la baja de Francisco Larcón. El mismo Tocayo acá lo nombró como uno de los mejores del año. Totalmente, hay que ver, porque eso puede ir variando minuto a minuto, entonces ando a saber tú si es que a última hora están utilizando las negociaciones como para pedir un poco más de plata, un poco menos de plata, estas cosas siempre van variando minuto a minuto finalmente. ¿Y qué nombre nuevo, aparte de Prieto, podría llegar a Wander? Yo diría que un nombre nuevo, que creo que no ha sonado mucho, es el de Ricardo Blanco. Me parece que ese puede ser una alternativa en la zona más de creación. Creo que por ahí puede venir algún golpe importante. Ahora, también se han mencionado que hay contacto con algún volante venezolano. La información que yo tengo es que se trataría de un jugador del Deportivo Táchira que se llama Carlos Cermeño, que ya... Se habló con él al principio, a mitad de año. En la intertemporada, sí. Claro, entiendo que es parte de los jugadores que se han buscado por scouting. Entonces me da la impresión que ahora se va a hacer el esfuerzo por buscarlo. Eso implicaría la salida probablemente de Marco Medel. Si no se logra concretar con Cermeño, con alguno de esas características, Medel se podría quedar. Aunque entiendo que también tiene algunas ofertas de otro equipo de Santiago, Marco Medel. ¿Y lateral izquierdo, Pato? Lateral izquierdo, yo no he sabido nada. Sé que se van a quedar con Bernardo Cerezo y me da la impresión que a lo mejor le van a dar la oportunidad a Alvarado, pero no he sabido que estén buscando lateral izquierdo y entiendo que no es prioridad tampoco. Es verdad. Otro es la ofensiva, en delantera, donde entiendo que lo de Uy ya está bastante avanzado, el jugador quiere venir, el jugador tiene muchas ganas de llegar, así que probablemente sea uno de los primeros refuerzos en confirmarse. ¿Carlos Muñoz descartado? No sé si descartado, pero siento que es una segunda o tercera posibilidad. Oye, te saludo tu amigo personal acá, Remedy. Hola, leyendo los Twitter hoy día. Te echaron harto de menos los 93, 95 personas que nos han escuchado y nos han visto hoy día. No estás pesado el lance. Sí, oye, muy bien, muy bien. Así que estamos tratando de hacer honor a su ausencia, estimado. Oye, muy bien, René. Este año ha sido un año particularmente complicado por el tema del ascenso, de lo que nos costó. ¿Cuál sería tu mensaje a modo de ya irnos preparando para el próximo año respecto a la corporación, a la concesionaria, respecto a la unidad que tenemos que tener? Porque yo recuerdo que hace unas semanas cuando empezábamos estas campañas tratando de congregar a distintas personas y también sumándonos a lo que congregaban otros grupos como Aguante, como SAN, como todo el grupo, siempre tratando de unir a que todos los wanderinos pudiéramos ayudar a lo que Wander quería lograr. ¿Cuál sería tu mensaje o tu opinión respecto a mantener este mensaje positivo? Tu mensaje positivo, claro. Bélico, claro. No, respecto a ese espíritu. Ojo. Filtro ahí, filtro. El año y la Navidad, sí que ando positivo. Se acaba de grabar mi hijo, imagínate. Muy bien, muy bien.
Oye, no, yo creo que Reme ha dado en el clavo con todo lo que ha dicho. Yo creo que la unidad, el como mensaje siempre. Que, claro, como siempre, no sé, bueno. Discutible. Yo recomiendo buenos lugares para salir de antes del estadio. Ojo, ojo. Es verdad. ¿Se cortó? Ah, se cortó. Oye, me atrajo mucho lo que dijiste porque, ¿sabes qué? Yo no he visto tan unido a los guanderinos durante este sí. año. Sobre todo sí. cuando nosotros, de verdad, yo quiero que le vaya increíble aguante a SN, a soyguanderino.cl, al Guanderino Sin Frontera, al Cámara Hincha también, que hay un, el tal Cristóbal ahí que son de Guanderino. Todos, y más encima somos porteños, somos bien particulares nosotros, mientras más unidos mejor, mientras más unidos mejor. Pero no me ha tocado ver eso. Y fíjate lo que fuimos capaces cuando nos unimos todos los guanderinos. O sea, cuando nos unimos, pusimos en el tapete de la conversación y en las noticias de Santiago de que había que aplicar justicia deportiva. Claro. O sea, eso, siendo bastante objetivo, no lo hizo la dirigencia, sí. sino que lo hicieron los hinchas. Los sí, hinchas. Yo quiero dar un mensaje, y con mucha responsabilidad, porque sí converso con la gente de SN, con el José, a veces converso con Diego de Aguante, y ellos lo saben, ¿eh? Con la Karen de Guanderinos Sin Fronteras, con Omar de Cámara Hincha. Yo creo que, y ojo, de repente se nos olvida, pero está bien, porque somos seres humanos. Yo soy empático, viejo. Mi papá es psicólogo y aprendí muchas cosas de él. Wander está por sobre todas las cosas, ojo. Exacto. Lógico. A veces nosotros nos enamoramos más del medio. Yo me podría enamorar más de Zona Verde que de Wander. Es como cuando dicen también las hinchadas son más. Lo dijo Guarelo, son más hinchas de ellos mismos que del propio club o institución. Wander está por sobre todas las cosas, viejo. O sea, no el aguante está por sobre Wander. Ni SN tampoco, ni Zona Verde, no, autocrítica. Ninguno. Ni ninguno. Ni un nombre en particular. Ni el Pato Barreira, ni Nelson Ose, ni Ubiergo, ni Martín Cárcamo, cualquiera de estos, o Álvaro. O sea, da lo mismo. Wander está por sobre todas las cosas. Yo creo que ese es el mensaje, sobre todo ahora que nos acercamos a Navidad, de unidad. No estoy haciendo una crítica destructiva, constructiva. De unidad para el próximo año. Hagamos más grande el club. Hagámoslo socialmente más grande. Wander traspasa el terreno de juego, la mera pelotita dentro de un césped verde. Lo importante, eso sí, que tenemos que aprender, y aprender todos, aprender a escuchar más, claro. y a hablar menos, para que también seamos... Bueno, por eso que seguimos el ejemplo de Francisco. No hablo menos. Claro. Pero porque es importante, porque necesitamos todos poner fuerza, tampoco ser cándido y dejar que nos metan goles, pero sí estar dispuesto a escuchar a la contraparte y pensar en lo mejor para el club. A lo mejor podemos tener distintas visiones. Claro. Y podemos a lo mejor en ciertas cosas no concordar, pero con respeto las cosas pero se pueden lograr. Pero con respeto, y así respeto, no, como decía el gran Martí, sí. Es verdad, pero así nos nutrimos. Último mensaje, queda nada, ni siquiera segundos, Pancho Carvajal, en este cierre fin de año con Wander en primera y por supuesto también el árbol de Navidad, que también es verde. Nada, feliz, logramos el objetivo que queríamos, estamos ya en primera, no se viene fácil porque tenemos por delante una serie de trabas, el voto que vale uno, la menos dinero, digamos, que otros equipos, entonces tenemos varias complicaciones. Los promedios que partimos de cero, que se están demorando, parece, mucho en los refuerzos y nos podemos quedar quizás con las sobras, como decía, claro. respetuosamente. Entonces, hay algunos problemas todavía que atacar, pero lo que prima aquí es que estamos en primera, logramos el objetivo. Nosotros como programa estamos muy felices, al menos yo, y sé que los panelistas también, porque se logró esto que tanto se anhelaba, y darle más a la unidad, como decías tú, Nelson, sí. de todos. Aquí somos todos guanderinos, sí. Este es un equipo decano que lleva más de 120 años, sí. entonces nadie va a adjudicarse su guanderinidad exclusiva ni nada de eso, ni subirse al carro la victoria cuando las cosas están bien y despotricar cuando están mal, sino que somos todos un equipo y luchamos, lo logramos, ahora a disfrutar estas fiestas de fin de año. Nosotros y todos los que nos ven y nos escuchan, para empezar a fines de enero con muchas ganas, con mucho ánimo, ¿verdad? Y ojalá con mucha fuerza, para que podamos lograr grandes logros deportivos, como decías tú, y no solo mantenernos en la categoría y evitar descender, sino claro. que tengamos también resultados Son internacionales. 127 años de amor y de exacto, pasión, y como exacto. dice el himno, con honor y con valor. Así que me despido, muy orgulloso de este pequeño aporte, granito de arena para todo el pueblo guanderino. Nos vemos el próximo año en una próxima edición, y ojalá quizás remozado de Zona Verde. Atención, guanderino corazón, SN, San, SN, San, SN, San, 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 Santiago Wander de Valparaíso. Chao, chao. Lady, do you
lady do you want? And I said, you sex lady, do you wanna be my baby? I said, you sex lady, do you want? Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. Chicky Brown. Baby, baby, baby.